Buenas tardes, soy Pablo Vázquez y soy el profesor que os está guiando en las sesiones virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. En esta sesión vamos a tratar de repasar el índice del módulo 3 con detalle y sobre todo tratar de delimitar cuáles son los objetivos en cada uno de los capítulos de este módulo. Como podéis ver en la... Diapositiva que tenéis delante, el módulo es la composición y presentación de estados financieros y el índice es el siguiente. Entonces es un índice que se compone bueno de unos objetivos y una y una introducción, que es algo común. Luego al final tenemos un ejemplo práctico que será una, un ejemplo de aplicación de alguna de las normas que hemos tratado a lo largo del módulo. Y como podéis ver, pues tenemos siete, siete normas contables delante de nosotros. Y, y bueno, empezando por, por la primera. El objetivo en este punto número 2 que tenemos aquí, la NIC 1, que la NIC 1 es la presentación de los estados financieros, es la norma que se ocupa de regular la presentación de los estados financieros. Los principales objetivos que tenemos que tener eh, en esa NIC en particular es entender sobre todo cuáles son las, las hipótesis de presentación de los estados financieros que se consideran dentro de la norma contable internacional. Tenemos también que aprender qué es lo que la norma internacional considera un set completo de, de estados financieros, ¿de acuerdo? Todo eso que tenéis en la cabeza de, bueno, el, el balance de situación, eh, la cuenta de resultados, bueno, pues es entender la normativa internacional, qué es lo que considera ese, ese set completo. ¿De acuerdo? Y luego también en la NIC 1 vamos a, vamos a tratar de, de entender y de comprender cuáles son todos los detalles relativos al balance y a la cuenta de resultados. ¿De acuerdo? En materia de, de qué es lo que tienen que contener esos dos estados financieros. ¿De acuerdo? Luego nos movemos al, al siguiente punto en la agenda, que sería la NIC 27, que como podéis ver es la, es la norma internacional que se preocupa de regular la presentación de estados financieros separados. Entonces, el objetivo de, de esta de esta NIC y de estudiar esta NIC tiene que ser entender eh, cuándo se puede. Y cuando se debe, ¿de acuerdo? Presentar estos estados financieros separados. ¿Y cuáles son los requisitos de presentación de estos estados financieros separados? Entonces, bueno, simplemente que tengáis claro que cuando hablamos de estados financieros separados, ¿de acuerdo? Hablamos de estados financieros para las inversiones en filiales, en negocios conjuntos, en entidades asociadas y todo este tipo de temas. De todas formas, a medida que entremos en las sesiones virtuales y, y en los materiales, tenéis todo el detalle. Relativo a, relativo a esta norma contable. Luego, el objetivo de, de la siguiente norma contable, que es la NIC 7, que es la norma que se ocupa de, de regular la presentación de los estados de flujo de efectivo, quizás podríamos resumir los objetivos como, como dos objetivos principales. El primero sería entender y dominar cuáles son los dos diferentes métodos de presentación de estos estados de flujo de efectivo el método directo y el método indirecto y luego el, el segundo objetivo es tener clara cuál es la diferenciación que presenta la normativa en materia de flujos de caja es decir cómo clasifica los flujos de caja que son de inversión los flujos que son de financiación y los flujos que son operativos de acuerdo luego ya llegamos al punto 5 de nuestro índice que es la NIF 10. Que es la norma internacional que se preocupa de regular la presentación de los estados financieros consolidados. Y, y los objetivos eh, de entendimiento de esta, de esta norma contable son, son bastante sencillos. Es entender cuándo tenemos que presentar esos estados financieros consolidados, ¿de acuerdo? Es decir, eh, cuándo la normativa te exige que consolides a las entidades subsidiarias dentro de un grupo, ¿vale? Y. Y luego, muy importante, que al final está ligado con esos, con esos requerimientos y con ese momento en el que, en el que nace la, la obligación de consolidar, es entender el, el modelo de control y, y poder, ¿de acuerdo? que nos presenta la normativa, la normativa contable. Es decir, cuando existe esa, esa obligación de consolidar y en base a qué eh, las entidades. Tienen que tomar la decisión de consolidar sus estados financieros o de presentarlo simplemente por separado y, y, y no tener esa obligación de, de consolidación. Luego nos movemos al siguiente punto del índice, que es la NIC 34. Es la norma internacional que se ocupa de regular la presentación de la información financiera intermedia. Y, y los objetivos dentro de, del entendimiento de esta norma pues son, son sencillos también. Eh, tenemos que, que entender cuándo se tienen que presentar estos estados financieros intermedios. Tenemos que entender cómo se tienen que presentar y cuáles son los requerimientos de estos estados financieros intermedios. Y luego también es importante, a nivel conceptual, que entendamos las dos visiones que existen sobre la presentación de estados financieros intermedios, que son la visión integral y la visión discreta. Luego, en el siguiente punto de nuestro índice, que es el punto número 7, tenemos la NIC 12, que es la NIC que se ocupa de regular el impuesto a las ganancias. Y, y bueno, como podéis ver, es como, es como un, un pequeño salto dentro del índice, dentro del puesto que las normas anteriores se ocupan de establecer requisitos y de establecer eh, una normativa de cara a la presentación de estados financieros. Y ahora ya nos movemos a dos normas. Que son normas bastante específicas de, de eventos contables. ¿De acuerdo? Entonces, la, la NIC 12, en este punto número 7 del índice, se ocupa de regular el impuesto a las ganancias y los objetivos dentro del entendimiento de esta norma son, eh, son dos. El principal sería quizás entender eh, cuál es la diferencia entre los impuestos corrientes y los impuestos diferidos dentro de la norma, o sea, es decir, qué es lo que nos dice la norma que tenemos que considerar como un impuesto corriente. Y como un impuesto diferido. Y luego también, ¿qué es lo que considera la norma? Diferencias. Diferencias temporales y diferencias impositivas. Diferencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de contabilizar estos impuestos a las ganancias. ¿De acuerdo? Y luego, por último, en la, en la NIC 18, vamos a estudiar eh, la normativa en relación a los ingresos de actividades ordinarias. Entonces, el objetivo principal. Es, es entender cuándo se tienen que reconocer los ingresos por ventas y los ingresos por prestaciones de servicio, que son las dos actividades, actividades ordinarias que se consideran dentro de la norma. De acuerdo, dentro de esto va a ser importante y vamos a prestar una atención especial a entender el concepto de esencia sobre forma, que es el concepto que utiliza la normativa para indicarnos cuándo tiene que ser reconocido ese ingreso. ¿De acuerdo? Y luego, por último, en el punto nueve del índice presentaremos, como hemos dicho antes, un ejemplo práctico que será un ejemplo de la aplicación de alguna de las normas contables que hemos tratado en los puntos anteriores del índice. Muchas gracias.